El presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en su cuenta de Twitter que cada 16 de enero se conmemorará el Día de las Víctimas del Conflicto Armado y ya no el de los acuerdos de paz. El arzobispo de San Salvador reaccionó al planteamiento de Bukele y dijo: Para mí el nombre no es tan importante. Y si se va a mencionar las víctimas, pues qué bien, pero que se les cumpla, que no solo se les mencione. Si me dicen, no, es mejor que se mantenga el nombre, está bien. Para mí no es un punto ese, repito, como una bandera importantísima de que debe decir de esta manera o debe decir de la otra, sino el que demos el paso para una sociedad más justa y entonces vamos a llegar a la paz, porque si no hay justicia no hay paz. Además, el jerarca católico expresó que espera una discusión entre los sectores por el tema de los acuerdos de paz y que esto no solo quede en palabras o letra muerta, sino que surta efecto y que se trabaje por el cambio de la sociedad y de las leyes injustas. Yo voy más bien por el contenido que no por el nombre, con todo respeto, pero respeto las opiniones.